Venga, vamos. We're good. Okidoki, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa post partido de Leagues Cup 2024. Estamos acompañados por el director técnico de Monterrey, Fernando Ortiz. Por favor, levanten la mano si desean hacer una pregunta y digan su nombre así como el medio que representan. Comenzamos contigo. Gracias, profesor Fernando. Por acá, Diego Armando Medina de TUDN. ¿Cuál es la sensación, profe, de esta derrota que seguramente no tenían presupuestada, más allá de lo numérico, de lo que puede pegar en esta Leagues Cup, del funcionamiento del equipo, de la evolución que se ha visto durante el semestre? ¿Qué tanto le preocupa, le ocupa y cómo siente el equipo luego de este golpe? Sí, buenas noches, Diego. Buenas noches para todos. Es una derrota, obviamente, que a nadie le gusta perder, sabiendo que si bien se define el pase el día sábado contra Pumas, no nos gusta perder. El análisis que oigo rápido en mi cabeza, el fútbol tiene estas cosas. Cuando sos gran parte del partido protagonista y las situaciones que creas no se convierten y en las mínimas chances del rival te convierten, anímicamente eso sí juega en contra un papel diferente a los jugadores, pero a mí si bien el reto no fue el que queríamos, pero es así. El siguiente. Gracias. Hola, profe. Deportes. De Monterrey, ¿se lo considera más a los jugadores, cancha, o es más allá de la idea que usted tiene como entrenador ahora con este mismo plantel? Y una segunda rápida, si me lo permite, si esto puede ser un parteaguas de cara a lo que es Fernando Ortiz y Rayados en un futuro. No te entendí, Feli, la primera pregunta. Sobre si a qué se le debe esta imagen del equipo que mostró hoy en este inicio, si a los jugadores o parte a la idea que usted pretende como técnico. No sé qué respuesta querés, Felipe. La imagen de ser protagonista, creo que vos lo viste. No concretamos las que tuvimos. Después el análisis que te hice ahí en un rápido recuento en mi cabeza. No. Yo no estoy en ese sentido como dijiste la última pregunta. Profe, Jorge Iturralde de Club Deportes aquí en Austin, Texas. Austin jugó prácticamente un copy-paste de lo que hizo con Pumas. Ayer le preguntaba yo a usted si había visto el partido. Fue exactamente lo mismo. ¿Cómo se preparó o qué fue lo que no se hizo para perder igual que Pumas? Sí, buenas noches. Buenas noches. Aguantar hasta donde pudo aguantar, nos agarró en una situación, en un contragolpe, convirtió, luego en una situación donde de nuevo al querer ir a buscar el empate tenemos desventaja numérica en zona defensiva y le resultó. Ese es el plan que fue a buscar y le resultó. Buenas noches, Fernando. Sí. César Vargas de Historias de Fútbol. Bien lo dices ahorita que es los estaban corriendo mucho riesgo, está faltando algo ahí en la media cancha con esos ajustes que se hicieron para este torneo, que se fueron algunos jugadores en la media de contención, está faltando todavía que se ajuste, que se trabaje algo, sí, que se adapten los jugadores. Buenas noches, a mí me gustó tanto Iker como el Corcho, si bien tuvieron impreciso, creo que hicieron un buen partido. Perdimos la pelota a mitad de cancha y se produjo el contragolpe. Hay que tener la claridad suficiente para poder no perder pelotas y que se produzca eso. Así que seguiremos trabajando. El sábado tenemos una nueva oportunidad donde depende de nosotros poder clasificar. Perfecto. Voy a tomar tres digitales de Ramón Cortés. ¿Hay presión sobre su persona tras este mal resultado y lo que viene arrastrando el equipo en la liga y en esta nueva edición de Leagues Cup?
Sí, buenas noches. La presión existe siempre. Estoy en una institución que requiere sacar resultados y hoy no lo estamos logrando en el día de hoy, pero el sábado tendremos una nueva posibilidad. Buenas noches, Fernando Ortiz, de ESPN. ¿Qué puede ser lo más complicado en un duelo clave ante Pumas, que tiene a Rogelio Funes Mori, elemento que conoce a Rayados mejor que nadie? Sí, el sábado será un partido donde el que haga mejor las cosas, el que se coloque Mori, va a clasificar. Depende de nosotros. Y Rogelio es un jugador que respeto, pero es un jugador más de Pumas que tendremos en la cabeza como lo hacemos todos los demás rivales. Sergio Alfonso Venegas, ¿qué tan complicado se coloca el camino para avanzar a la siguiente ronda? Gracias y éxito en el torneo. Sacar un buen resultado. Es la única manera de poder pasar a la siguiente ronda contra un rival que ha perdido también con el rival del grupo. Listo, si no hay nadie más que tenga. Sí, Diego. Preliminar de lo que pasa con Sergio Canales, porque pues eso creo que también le pudo cambiar un poco la cara al partido. Sí, hablé con él en el entretiempo, sintió una molestia en su isquiotibial, luego después seguramente le harán los estudios correspondientes. Bueno, sí, así concluimos. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.